Parque do Ibirapuera, el parque de Ibirapuera, otra de las postales del Campeonato del Mundo. Tienen que venir y visitar el parque do Ibirapuera. Si están aquí en Sao Paulo, es una visita obligada. Ya estaremos contándoles mucho más de qué se trata este lindísimo paisaje que veíamos en el comienzo del programa. Hoy, día de tranquilidad, un día de mantener el corazón cuidado, en reposo, porque mañana arranca lo bueno. Comienzan los octavos de final este sábado. Se presenta la selección colombiana de fútbol a las 3 de la tarde ante Uruguay. Uruguay sin Luisito Suárez, pero desde luego con otros 11 jugadores que van a salir a darlo todo también por la selección celeste. Pero creemos y soñamos con que la selección colombiana de fútbol va a tener la posibilidad de avanzar a los cuartos de final. No quiero imaginarme lo que va a hacer Colombia desde las 3 de la tarde disfrutando con el partido de los octavos de nuestra selección, del equipo de Pekerman, del equipo de todos, el equipo que une a todo el país. Hoy claramente, como no hubo goles, vamos a arrancar rompiendo el protocolo de manera obligada. Comenzaremos hablando de otros temas aquí en nuestro Mundial, pero siempre relacionados con la pelota para comenzar. En este caso con un museo lindísimo que nos encontramos en Santos, aquella ciudad que acogió a Pelé durante muchísimo tiempo. El Museo de Pelé, ubicado en este sector, en donde fue rey, más que en ningún otro lado. Para comenzar a ponerle un poquitico de color y de cariño a esta entrega de Señal Colombia, el sistema de medios públicos, originando en vivo y en directo desde Sao Paulo, con ustedes, desde Santos, el Museo de Pelé. El Museo Pelé es una idea antigua de que Pelé, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, tenía su museo, su casa, para que su historia fuese contada, pudiera ser contada a todos los aficionados de Brasil y del exterior. El edificio tiene casi 5.000 metros de área construida, es muy bello. É um edifício viejo, antigo, que foi restaurado para abrigar o Museu Pelé. A primeira exibição do Museu Pelé se chama Quatro Copas e um Rei. Habla das quatro Copas do Mundo, das quais Pelé participou, e ganhou três delas, em Suécia, em Chile, em México. Habla também de seus goles. Pelé ha hecho 1.282 goles em sua carreira, é um recorde. Todas suas hazañas, muitas fotos, vídeos originais. O Rei Pelé colaborou demais com este museu. Todas as peças são de seu arquivo personal. Pelé tem uma casa em Guarujá, onde ele guardava todas as peças, 2.500 peças que fazem parte do acervo desse museu. Quais são as peças mais importantes? Há uma réplica da taça Jules Rimet. Como sabemos, a verdadeira taça Jules Rimet, que tinha 6 quilos de ouro, foi roubada em Rio de Janeiro. Porém, de todas as réplicas, a mais importante é a que temos em museu, que foi um presente do governo do México a Pelé. Temos também a bola de ouro que Pelé ganhou da FIFA recentemente, em janeiro deste ano. Temos vídeos exclusivos que não há em nenhuma televisão, nenhum cine, e que temos aqui de goles e de partidas inesquecíveis de Pelé. E muitas peças importantes, como fotos, imagens de Pelé ainda ninho, Pelé com seu padre, Pelé com seus amigos, que vocês não verão em nenhum outro lugar. Há uma aqui, as cenas de um jogo que nem Pelé conhecia. Santos e seleção de Tchecoslováquia, jogado em 16 de janeiro de 1965. Este Santos ganhou de 6-4 e Pelé ha hecho um de seus melhores goles, de seus goles mais bonitos. Nem Pelé recordava de ele. E Pelé se quedou muito emocionado ao saber que a equipe de pesquisa do museu encontrou esse gol e está expondo
a todas las personas que visito al museo. Museo Pelé es historia, es cultura, cultura popular. Una cultura que nace en los campos de fútbol. Una cultura que hermana a los pueblos latinoamericanos, los pueblos sudamericanos, de un pueblo que a través de los pies, de la cabeza, a través del fútbol, muestra su arte. Qué cantidad de tesoros en el Museo de Pelé y buena recepción la que encontramos allí, todo el grupo periodístico y de producción de Señal Deportes, de nuestro Mundial, proyecto que integra a la radio, a la televisión, a las redes sociales, en el Twitter, @SenalDeportes y también a todo el contenido web en www.senaldeportes.tv. Siempre hemos dicho que Brasil es el país y Sao Paulo la ciudad en donde encontramos todo lo más grande del mundo. Y para que se hagan una idea, nos encontramos con un parque. El parque de Ibirapuera, ya ustedes vieron las primeras imágenes. En comparación, por ejemplo, con el Simón Bolívar, mucho más grande el parque de Ibirapuera. Y que además contiene allí en su interior bastantes figuras arquitectónicas de las más importantes aquí en Sao Paulo. De hecho, hay 5 edificios diseñados por quién. Sí, por esa gran figura de la arquitectura, Oscar Niemeyer. Por ejemplo, se encuentra allí el Monumento de las Banderas en homenaje a los bandeirantes. Hay muchísimo más. Pero quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. ¿Cuánta gente va por allí 24 horas al día, todos disfrutando en el parque de Ibirapuera? El Parque Ibirapuera es destino obligado de todo aquel que visita San Pablo. Para recorrerlo en su totalidad es ideal dedicarle un día completo. Solo así podrán apreciarse sus espacios naturales y arquitectónicos. El pulmón verde de la metrópolis es, además de un referente para temas culturales, el escenario de un sinfín de opciones para el entretenimiento, el culto al físico, la admiración y el compartir con la naturaleza. Por las jornadas del Mundial, el Parque Ibirapuera recibe público durante las 24 horas. A la par de una ciudad de puertas abiertas desde su fundación, la Gran Sao Paulo. Lindo el parque de Ibirapuera, hay nerviosismo realmente, ya hay nerviosismo aquí en Sao Paulo, sabemos que lo hay en Colombia, en todos los rinconcitos de la geografía mundial donde hay un colombiano, porque mañana salimos a escena ante la difícil selección de Uruguay. Y ya se prepara la selección colombiana de fútbol que ayer viajó a Río de Janeiro a preparar, a ultimar detalles técnicos, tácticos, cómo se va a parar el equipo de la Selección Colombia. Siempre el mismo hermetismo en cuanto a José Néstor Pekerman. Lo cierto es que ya está preparada la Selección Colombia y aquí les contamos novedades, actualidad de la tricolor para jugar mañana ante la Selección Uruguay. La historia está escrita por hombres que se han atrevido a cambiar la vida propia y de los demás. Y los jugadores de Colombia tienen todo lo necesario para que nuestra selección dé el más grande paso en los mundiales. Ahora el jugador colombiano prácticamente el 95% juega fuera del país, que en esa época no sucedía. Y el estar fuera de tu país te cambia radicalmente tus costumbres, tu manera de ver las cosas. Y si regularmente los jugadores responden lo mismo cuando hablan de los rivales, ahora más que nunca hay que repetir el concepto sobre Uruguay. Y vemos que es un equipo complicado, que es un equipo que se defiende bien, que tiene buen trabajo y bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos y tratar de fortalecernos y hacer un gran partido. Qué lindo es soñar con que en el Maracaná, el templo del fútbol, una selección colombiana pueda entrar en la historia.
Muy bien, ahora los voy a invitar a que hagamos un viaje, a que recordemos cómo fue Sao Paulo en sus comienzos. Y para que se hagan una idea, en este lugar en el que estamos ahorita, plagado de edificios, anteriormente uno podía ver a la derecha y a la izquierda toda la ciudad. Por eso los voy a invitar para que conozcamos un poquito de la antigua Sao Paulo. Esto es Sao Paulo, un viaje a la ciudad antigua. Momento para hacer una pausa para comerciales aquí en nuestro Mundial de Señal Deporte, de Señal Colombia, el sistema de medios públicos, pero lo que se viene, alto contenido futbolero. Dos figuras brasileras, una por allá de los 80s y otra tal vez un poquito más de los 90. Careca, una vez más aquí en exclusiva con Señal Deportes y otro figurón, Paulo Sergio, que lo ganó todo. Todo eso al regreso de los siguientes comerciales. Ya venimos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en nuestro Mundial. Síganos escribiendo en las redes sociales. Háganlo en el Twitter, arroba Senal Deportes con el hashtag numeral Nuestro Mundial y numeral Más que Fútbol. Pregunta clave para soñadores, para los que están ilusionados con la Selección Colombia. ¿Cómo va a quedar el partido Colombia-Uruguay de mañana? A ver quién le pega al marcador, a ver quién le atina al resultado en este Mundial que creo que ha destrozado todas las pollas. La clasificación en días anteriores de Argelia, lo hecho por Costa Rica, tantas cosas que nadie se imaginaba, la eliminación de España, de Inglaterra, de Italia, tantas cosas que han pasado, difícil que está pegarle a los resultados, pero vamos a ver, escriban ahí en arroba Senal Deportes cuál va a ser el resultado del partido de mañana entre la selección colombiana y la selección de Uruguay. Momento para conocer palabras de figuras de la historia del fútbol brasilero. Para comenzar, ya vamos a estar con Careca, pero para comenzar vamos a escuchar a Paulo Sergio, jugador de Brasil, personaje autorizado para hablar, para hacer análisis de lo que ha sido la fase de grupos y de lo que se viene en más, de cuáles son sus favoritos, sus candidatos, todo eso y mucho más nos lo entregó aquí en el siguiente informe Paulo Sergio. Bom,
Este momento pienso que la parte deportiva que de Mundial está muy bien. Las condiciones del campo, las condiciones de estadio, estamos muy bien, la organización, los jugadores están haciendo bellos partidos, estamos con un nivel muy bueno, muchos partidos con muchos goles, y yo pienso que es un mundial donde todos irán salir satisfechos de Brasil. Muchas equipos tienen condiciones de llegar a final y ser campeón. Holanda ahí comenzaron muy bien, pero no sé si consigue mantener lo mismo nivel. Mira que Alemania también tiene una buena equipo, un equipo que trabaja muy bien en grupo. Lo Brasil, mira que puede mejorar mucho más, tiene condiciones de trabajar mucho más los jugadores. Hasta ahora no vimos un partido de Brasil, un partido atraente, un partido de campeón del mundo. Pero tienes muchas equipos que están ahí haciendo muy bien. Lo nivel está muy parejo hace tiempo, no es de ahora. Mira Costa Rica, cómo está Costa Rica. Colombia también ha comenzado muy bien. Tienes un grupo muy bien, muy bueno. Un grupo que juega con un poco de Brasil, con la creatividad y con alegría. Y esto hace muy bien. Até porque Colombia está jugando acá, próximo a casa. La atmósfera de sudamericana, eso hace muy bien. Y pienso que se mantener esa gana, se mantener este espíritu, puede llegar ahí muy largo. Está la gente pegada en las redes sociales, en el Twitter, se enloquecieron bastantes y bien optimistas. Aquí con el resultado de la selección colombiana, veo 3-0, veo 3-1. 2-1, 2-0, aquí dicen que también van a ganar con goles de James Rodríguez. James es la figura de todos en el campeonato del mundo. Y muchos están hablando de la selección colombiana de fútbol. Las grandes figuras del fútbol mundial hablan de lo que es el momento del fútbol suramericano también, porque en estos octavos de final tenemos Brasil, Chile, Colombia, Uruguay. Algunos hablan que la parte de arriba es como una pequeña Copa América que se está disputando en el campeonato del mundo. Pero vamos a tener nuestra tercera entrega con Careca, Antonio de Oliveira Filho, jugador del Napoli, jugó con Maradona, clave en aquel momento para que fueran victoriosos, no pudo ser campeón del mundo. Nos dijo ya en días anteriores que le había hecho falta ser campeón del mundo, pero también jugó un par de mundiales con la selección de Brasil. En este caso vamos a tocar con Careca el tema del fútbol suramericano, incluidos también la generación de técnicos del profe Pinto, habla de Uruguay, también incluidos, hace referencia en sus palabras, por ejemplo, a Luis Fernando Suárez o a Reinaldo Rueda, que aunque ya salieron del campeonato del mundo, también hace parte de la buena generación de los técnicos suramericanos. Yo veo claro que tienen todos, que tienen la importancia en su filosofía. Pues, todo el entrenador le pasa la táctica, la técnica, lo fala cualquier cambio que es muy importante y debe hacer la lectura del partido. Pero principalmente es la mentalidad. A mí me gusta mucho cuando se fala con la América del Sur, cuando se ve a Colombia, el propio Uruguay. Para nosotros, como brasileños, a pesar que casi todos los jugadores, ¿no?, que están jugando están fuera del Brasil, pero el foco, ¿no?, que digo, el foco debe tener 90 minutos. Y nosotros tenemos horas que perdemos ese foco y eso puede ser fatal. Este mundial ha sido un mundial muy americano, muy de este continente. De pronto Alemania, Holanda han sacado la cara, Francia. ¿Cómo percibe usted este mundial? Está casi aconteciendo una Libertadores, ¿no? Tiene bastante de América, propio México también, que, ¿no?, ya consiguió también la clasificación, ¿no?, junto con Brasil, el propio Costa Rica, el Uruguay que consiguió, el Chile. Yo veo así, yo veo un fútbol muy con igualdad técnico. Claro que
Il mondiale è molto ingrato perché si gioca quasi in tutto, principalmente il continente europeo, e tutto, terminando il campionato più pesato, con la pioggia, con la neve, e si vede una equipe, principalmente l'equipe europea, un poco cansata, che è normale. Poi il calore che fa, che sta facendo in Brasile, per il clima che tem in São Paulo, che fa frio, in Porto Alegre che fa frio, poi va in nord e nord-est, è molto caliente, molto calore. Ma io vedo il gioco, per me, deve essere giocato. Questi che stanno già conseguendo la classificazione, penso che foi con merito e giocando un bel futbol. La final la ve con quién? No sé ainda, yo espero que Brasil pueda llegar a la final, que es el favorito así por jugar en casa. Pero yo veo una Alemania muy, muy fuerte, una Holanda, la Argentina que también es muy fuerte, que tiene la tradición, tiene el centrocampista, el delantero con el propio Messi, que es uno que puede desequilibrar a cualquier momento. Importante que llegue ahí Brasil, esperamos que Brasil pueda llegar a una final. Amigos, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Somos Señal Deportes, proyecto convergente de Señal Colombia, el sistema de medios públicos. Mi resultado, 2-0 a favor de la selección colombiana de fútbol. No tengo la bolita de cristal para saber quiénes van a ser los autores de los goles, pero creo que un 2-0 sería justo en favor del equipo de Pekerman, el equipo de todo el país. Pero síganos escribiendo durante toda la noche, durante toda la mañana, allí en el Twitter, en @SenalDeportes, con los dos hashtags que tenemos disponibles para todos ustedes y para alimentar esta linda conversación. Lo pueden hacer con el hashtag #NuestroMundial o con el hashtag #NumeralMásQueFútbol. Somos una manera diferente de vivir, de disfrutar el campeonato del mundo. Nos reencontramos mañana a partir de las 8:30, deseándole la mejor de las suertes también después a la selección colombiana de fútbol, que a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana, saldrá a jugar en el estadio de Maracaná, a protagonizar su propio maracanazo ante la selección de Uruguay. Chao a todos, nos reencontramos muy pronto.